Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Bienvenidos a Paper Mario de Origami King. Y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez, que en el anterior capítulo conseguimos a todos los Toads que estaban perdidos por este templo para ponerlos aquí en la pista de baile y que finalmente salga el boss que protege la serpentina amarilla. Así que ya tenemos a todos y vamos a ver por fin de quién se trata y a vencerlo de una vez por todas. Así que nada, vamos a hablar con el DJ. Trae suficientes Toads, perfecto. Vamos, llévalos a la pista de baile y veremos qué pasa. Vamos a ver. ¡Arriba ese público! Soy DJ Toad y les voy a poner el último éxito, en casa de alguien. Al menos es música. Todos a la pista junto a los tipos sin cara y nuestro artista invitado al frente, Mario. Vamos allá. ¿Qué es esto? Sin palabras. Sin palabras. Mario, todo un bailarín. Ahí viene, viene, viene. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es eso? Esa cosa, no termino de distinguir qué es. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sabrosura! Ah, vale, sí, es como un... No sé cómo se llama. Aquí uno le dice sacahueco, sin más. Vale, sí, yo tengo uno en mi casa. La agujereadora díscola. Vale. Hey tú, está bien que te guste el ritmo y te adueñes de la pista, pero no eches a esos pobres Toads. Por no hablar de lo que le hiciste en sus caras, ¿se las perforaste para que bailen contigo? Hay que ser cruel. Mira, mocosa de papel, el ritmo que llevo en el cuerpo es imparable. Si no te gusta, ven y me lo dices en la cara. Pues nada, vamos para allá. Nuestro tercer boss principal. Oye, pues de este no sabía absolutamente nada, Vale, 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 vale. Vamos allá. Veamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué significa que hay agujeros? Supongo que te caes ahí, digo yo. Sí, hay que evitar esos agujeros. Vale. Entonces, vamos a... Es que es el único on que hay aquí, Es un problema. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a moverlo para acá. Y me estaría faltando algo. Vamos a poner esto aquí arriba para ver la pista. Y saber más o menos qué hay que hacer. La parte amarilla de la perforadora es durísima. Sin embargo, tiene un punto débil en el otro lado. Vale. No se activa. Ah, qué mal. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. ¡Guau! Me quitó un montón de vida. ¡Guau! Dios. Y sigue rompiendo. Buah, 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 buah. Vale, problemas. Problemas muy serios. Vale. Aquí bajamos esto para poder pasar para allá. Bajaría aquí. Y aquí puedo poner el golpe.
y poco más, la verdad. Vale, ahí. Y la cosa sería... no sé qué utilizar para pegarle a este bicho, ¿eh? Supongo que un martillazo, digo yo. A ver. Ahí va. Ahí está, 14. Bueno, no es mucha vida, pero algo es algo. ¡Eh, mi cara! Ahí está mi cara. ¡Mi cara! Quiero mi cara de vuelta. Dame mi cara de vuelta, desgraciado. Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo. Vale, vamos a recuperar nuestra cara. Ok, tengo camino fácil para llegar, así que simplemente vamos a mover aquí. Ah, claro, pero es que tengo que... vale, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Y... esto lo ponemos acá. Sí, bueno, vamos a pegarla ahí de lado, no pasa nada. Necesito recuperar mi cara, sea como sea. Vale, vamos a dejarlo así. Ahí está, sacamos cositas. Recuperamos nuestra cara. Ahí está. Perfecto. Y le podemos pegar. Vamos a pegarle otro martillazo. Vamos, vamos, vamos. Ah, fallé. Bueno, le hizo cero. Hija de su madre. Otra vez perdí mi cara. Bueno, me quitó 14. A ver, ¿dónde está mi cara ahora? Creo que el primer turno no aparece. Efectivamente, me parece que no está. O es cuando lo golpeo que escupe mi cara. Puede ser. Esa puede ser una alternativa. Para acá. A ver, creo que estoy en el ángulo para pegarle. Creo. Debería. Vale, recuperamos todo. Yo digo que estoy en el ángulo. No me falles. ¿Será que probamos el martillo radiante? Vamos a probarlo. Vale, 35. 46, vamos. Bien, 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 bien. Vamos. Vale, se recuperó el on. Vamos. Creo que va a cambiar de fase. Es hora de preparar mi paso de baile super mega secreto. A ver, primero aplausos. Que se escuchen. Vale, voy a tener mucho cuidado con esto. No sé si usar el del papel elemental. O no sé. Es que hay dos. Vamos a poner esto aquí. Vamos directo. Esto aquí. Y quizás... esto aquí. Vale, vamos así. Vale, perfecto. Sacamos el papel elemental. En teoría esto sería para protegerme, ¿no? No lo tengo muy claro. A ver qué va a pasar. Sí, me levanta. ¿Y ahora qué va a pasar? Ah, le va a pegar. Va, pero solo le quita 5, ¿en serio? No será como mucho. Vale, pero así me protege. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ja, lo sospeché desde un principio. Vale, ya está, ya está, ya está. Ahora con saltarle encima ya deberíamos estar listos. Vale, entonces vamos a ponernos... doble de ataque. Vamos a ponernos otro movimiento. Y vamos a poner el ataque. Y yo creo que con esto ya estaríamos listos. Ahí está, ahí está. Bien, vamos a usar las radiantes. Bueno, vamos a usar uno de hierro normal y luego el radiante, para no exagerar mucho. No los quiero dañar tampoco. Vale.
Vale, ya está. Ya está, vamos. Ahí está. Bien, 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 bien. Fue una pelea más corta de lo que pensé. ¿Por qué me tenían que cortar la inspiración con la adrenalina que tenía? Yo me despido, pero la música disco siempre estará entre nosotros. Comienza la cuenta regresiva. Adiós. 3, 2, 1. Llueven caras de Toad. Vamos. Oh, un círculo mágico. Para romper la serpentina, excelente. Ya solo nos queda deshacernos de esa serpentina. Efectivamente, querido Olivia, efectivamente. Bien, 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 bien. Ya está hecho, ya está hecho. Vámonos. Vale. Esa seguramente es la salida que está arriba. Estaba tapada por la serpentina. Vamos, rómpete. Vamos. Bien, bien. Ahí está. Vale, solo quedan tres más. O dos. No creo que son dos. Yo veo solo dos ahí. Vamos. Oh, y se rompe. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¡Ah, el sol! ¿Verdad? ¡El sol! Vale, vale. Qué raro se ve el sol ahí apagado. ¡Wow! Mira eso. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! Y será más grande mi bolsa de serpente de confeti, ¿no? ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Genial! ¡Una serpentina menos! ¡Bien hecho! Y gracias por su ayuda, profesor. La serpentina amarilla es historia. Muchísimas gracias por dar la cara por nosotros, Mario. Bueno, van a venir uno por uno a agradecer. Se me olvidó lo que te iba a decir. Ay, qué grande esto es todo. Ahí va el DJ. ¡Mario! ¡Brutal! ¡Estuviste brutal! Gracias por tu ayuda. Pasa a verme cuando quieras al hotel, que las vendas de momia están a mitad de precio. Es broma, pero sí que estaré ahí, junto a la piscina. Es verdad, este es el que estaba junto a la piscina y que hace acá, cuando llego para acá. Pero en serio, no te olvides de mis discos. Encuentra dos más y seré el DJ más feliz del desierto. Nos vemos en el hotel. ¡Que siga la fiesta! ¿Dos más? Vale, ya nos podemos ir entonces. Ya esto está listo. Y ya para finalizar, nos quedaría revisar el santuario. Es el... es solar. Que fue de donde se abrió la cosa esa. ¡Wow! El sol volvió a su sitio. Ahora sí está claro que esto es un desierto. ¿Qué sucede, profesor? ¡Eureka! ¡La clave estaba en el sol! ¡Rápido! ¡Debemos ir al altar del sol cuanto antes! ¡Vámonos! ¡Bien, bien! Otra serpentina menos. Cada vez vamos avanzando más en el juego. Y ya no debe faltar tanto como antes para terminarlo. ¡Bien, bien, bien! Ya yo creo que hemos pasado a la mitad del juego. Me parece. Vale, vamos rápido
al santuario solar. Al altar, perdón. Altar del sol. Siempre le cambio el nombre. Qué bonito el templo. Vale, vámonos. Estamos cerquita. Hola Toad. Adiós Toad. Vale, debería estar por aquí. Un poco más. Ahí está. Bueno, ¿y qué hace este Koopa acá? ¿Cuándo aparece ese Koopa ahí? Justo lo que sospechaba. Uf, ahora sí que hace calor. Miren, el altar se abrió. Ocultaba una especie de pasadizo. Ojalá sea aquello que llevo tantos tiempos soñando encontrar. Pruebas del pueblo antiguo. Espero que sí, profesor. Espero que sí. Efectivamente. Ahora todo tiene sentido. Ejecutaste el ritual como mandaban los cánones. Pero el sol no iluminaba el altar. Ahora que lo hace, por fin se abrió el camino. Sí, estoy en mi mejor momento. En cuanto se enteren de esto en la universidad, se inscribirán más alumnos que nunca en mi clase. No estoy segura de qué habla el profesor, pero me alegra verlo tan contento. Gracias, por supuesto, no podría haber llegado hasta aquí sin su inestimable colaboración. Esto hubiera permanecido sellado para siempre de no haber devuelto el sol al cielo. Adentrémonos sin más demora hacia lo desconocido. Estoy seguro que hallaremos más motivos para celebrar, incluso es posible que encontremos algo sobre el legendario Captain Zoad. Vale, vamos a adentrarnos aquí rapidito, no creo que nos echemos demasiado tiempo. A ver... Hola. Una pregunta. ¿Ustedes también están helados o soy solo yo? Brrr. Pensaba que habían puesto el sol en su sitio. ¿De dónde salió este frío? Ah, les explico. Pese a hallarnos en pleno desierto, estamos demasiado lejos de la superficie para que los cálidos rayos solares nos alcancen. No obstante, la ausencia de luz solar no puede explicar por sí misma este frío glacial. Retiro mi hipótesis. ¡Por todos los jeroglíficos! ¿Qué ven mis ojos? Bueno. Un pedazo de hielo gigantesco. Con razón hace frío, profesor. Muchas neveras. Fíjense, la tecnología refrigeradora que nos rodea es más sofisticada de lo que jamás hubiera imaginado. Pero, en nombre de todos los yacimientos, aquí hay alguien. A juzgar por los lunares rojos tan inconfundibles y la vestimenta, ¿podría ser? Es Captain Zoad en persona. Resulta que existe de verdad. Tengo que excavar el yacimiento sin más demora y salvarlo. ¿Y seguirá vivo? A ver. Hey. Vale, usemos el poder del papel elemental de fuego. Me encanta este papel elemental. Un cadáver. No se mueve. Ojalá podamos reanimarlo de algún modo. Pero señor, ¿usted sabe cuánto tiempo lleva este señor muerto? ¿O congelado? Quizás el pobre tenga los músculos entumecidos de tanto tiempo que lleva congelado. ¿Y eso es carne? ¿Qué tal si le lanzamos un par de llamaradas para que entre en calor? ¡Oh, está vivo! No habrá necesidad. Celulosa soy, y el fuego mi enemigo. ¡Está vivo! Y además, habla el mismo idioma que nosotros. Más o menos. Ruego permitan que me presente. Respondo con orgullo al nombre de Capitán T. Howe. He sobrevivido eones en glacial confinamiento, mas ahora vuelvo a ser libre. ¿Capitán T. Howe? ¡Claro! Mario, Olivia, creo que quiere decir Captain Zoad.
Claro. Al fin puedo decir que he visto a alguien del pueblo antiguo. Pongámonos serios, por favor. ¿Este encuentro pasará a la historia de la arqueología? Tengo una sencilla pregunta que ha ocupado durante siglos tanto a investigadores como a arqueólogos. Afortunadamente, este momento me brinda la oportunidad histórica de consultar a la fuente directamente. Estimado señor Captain Soad, he estudiado minuciosamente la dieta del pueblo antiguo mediante yacimientos y tradición oral. ¿La dieta? No obstante, hay un misterio que se nos resiste persistentemente. ¿Cómo tomaban el café? ¿En serio? Con 3 cucharadas de azúcar. 3 cucharadas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Vaya descubrimiento. Los conocimientos cafeteros del pueblo antiguo van a suponer toda una revolución. Ya verás. He cumplido mi misión. ¡Wow! Café con 3 cucharadas de azúcar. Me imagino que le encanta el azúcar. ¡Qué curioso! Bueno, a lo mejor no es tan curioso. En cualquier caso, no se ve muy animado. ¿Es porque estaba congelado? ¿O le pasó otra cosa? Mi espíritu sigue encerrado en el presidio de la inacción. Añoro estar al timón de mi fiel marino, surcando las caprichosas corrientes oceánicas. ¿Dijo marino? No me diga que conoce el supermarino. Qué raro, ¿cómo hizo para visitar el museo? ¿Mi marino en un museo? No es lugar para su espíritu aventurero, necesita la libertad. Cuentas con mi agradecimiento, pequeña extraña. Sé cuál es mi deber. Ha pasado mucho tiempo desde que ese hombre se congeló. ¿Entonces era peligroso que salga por ahí? Bueno, me pregunto si irá al museo. Parece muy preocupado por el marino. Me cuesta bastante entender lo que dice. Supongo que es por lo del idioma antiguo. Disculpen la interrupción, pero llevo 5 minutos sin realizar ningún descubrimiento arqueológico, de modo que... Perdón, era una broma del gremio. Gracias a los dos por su ayuda y por hacer realidad mi sueño. Dios mío, mi garganta. Somos nosotros los que deberíamos darle las gracias. Nos ayudó muchísimo en el desierto. Gracias, profesor. Es hora de ir tras la próxima serpentina. ¿Qué es eso de la serpentina morada del Océano Eterno? Para empezar, ¿qué es el Océano Eterno y dónde está? A lo mejor alguien de Villa Todd lo sabe. ¿Qué tal si vamos para allá? Claro, porque ya no estaba, porque yo fui con Bombi. Es verdad, es verdad. Mi corazón me acabo de recordar a Bombi. Es verdad, ya estaba metida en una piedra. Claro, por eso no sabe qué es eso del Océano Eterno. Amigo. Vale, pues vamos a guardar y lo voy a dejar por acá porque ya llevo demasiado tiempo y en el siguiente capítulo vamos a ir a Villa Toad. Así que nada más, muchísimas gracias por ello hasta aquí, no olvides dar un like si os ha gustado y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!